La Miss Universo 2015, Pía Alonso Gurbach, visitó a los representantes de la Cruz Roja en Guayaquil. La hermosa filipina también se solidarizó con los afectados por el terremoto en nuestro país. La mujer más bella del mundo, Pía Alonso Gurbach, conoció el trabajo que hicieron los representantes de la Cruz Roja en el terremoto del 16 de abril. También compartió con niños y a una pequeña con discapacidad le entregó, simbólicamente, la banda de Miss Universo. Luego ella se solidarizó con los afectados por el movimiento telúrico. Pero lo que podemos hacer es mantener nuestra fe en Dios. En Dios, por supuesto. And with each other, that we will help each other. Y mantener la fe en todos nosotros y todos aquellos que nos ayudan. La representante del Miss Ecuador, María del Carmen Aguayo, la recibió. Aquí también la nombraron como una integrante más de la Cruz Roja Ecuatoriana con un objetivo. El conseguir los recursos económicos para dotar de vivienda digna a miles de compatriotas que perdieron su casita en ese terremoto del 16 de abril. Por su parte, el Ministerio de Turismo le entregó a Pía un sombrero de paja toquilla, chocolates y otros presentes. Y aquí ella agradeció por todo el recibimiento. To the National Director of Miss Ecuador, a la directora nacional de Miss Ecuador, María del Carmen, for inviting me here, and I will see you all tomorrow for the Machada. Por invitarme en esta ocasión y también por participar en este momento con ustedes. Al final de la cita, todos aprovecharon para tomarse una foto con Miss Universo 2015. Emilio Zamora, Gama Noticias.